De todas estas, tal vez el escalón articular mayor a 2 milímetros pasa a ser el más importante. ¿Por qué pongo aquí este signo de interrogación? Porque esos 2 milímetros son una discusión que todavía tenemos pendiente, diría yo, a nivel mundial. Esa tomografía la volcamos en un software de segmentación de imágenes médicas, realizamos nosotros la reconstrucción tridimensional y acá es donde comienza el primer paso de la planificación quirúrgica. Es decir, ya no dependemos de un técnico en imágenes que nos plasma las imágenes que él quiere en papel o en una pantalla, sino que somos nosotros los que vamos a manipular estas imágenes, porque somos nosotros los que vamos a tratar estas patologías, por lo cual queremos saber a qué nos enfrentamos. Entonces, En eso hay que ser muy, muy, digamos yo, hasta cierto punto, extremistas en el momento de hacer una sutomía intraarticular con guía artroscópica, y es que toca limpiar muy bien el tejido hasta encontrar la zona de la fractura, la zona que queremos corregir. no es que una cosa reemplaza a la otra. La verdad es que sería ideal y sería genial utilizar las dos a la vez. Justamente cuando hacemos estas perforaciones, estos pines para marcar los planos de osteotomía, no solo hacerlo con la guía, poder visualizarlo directamente con artroscopia sería genial. Buenas tardes desde España y buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy tenemos otra nueva charla con los autores, en este caso. Vamos a discutir sobre osteotomías de radio distal intraarticulares. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con Manu Vélez sobre osteotomías de radio distal, osteotomías guiadas en 3D. Y en esta ocasión también vamos a tener a Fidel Cayón, que ya es la tercera vez que participa en las charlas. Manu también repite. En esta ocasión vamos a hablar sobre osteotomías intraarticulares de radio distal mediante dos técnicas. Vamos a ver cuál de las dos gana. Vamos a tener un combate, si asistencia artroscópica o asistencia guiada con guías en 3D. Fidel y Manu, un placer teneros aquí. Si queréis saludar a la hinchada, pensar que luego van a ser ellos los que voten quién ha sido el ganador. Buen día a todos y bueno, Sergi, de vuelta, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Sergi, igual, gracias por la invitación. Siempre es un honor repetir con las charlas de la RIGMA. Y un saludo para todos. Buenos días en América Latina, buenas tardes en España. Muy bien, pues Fidel, tú defiendes la osteotomía guiada o con asistencia artroscópica y creo que vas a ser tú el que empiezas, ¿no? En efecto. Listo. Bueno, a ver, vamos un poco entonces a conversar acerca de las osteotomías intraarticulares. Siempre, siempre es importante recordar un poco la parte anatómica en cuanto a que el radio distal debería tener una inclinación radial menor a 10 grados, un tilvolar mayor a 20 grados, alturas radiales menores a 10 milímetros, traslación radiocarpiana significativa o escalón articular mayor a 2 milímetros, como los puntos a tomar en cuenta para hacer correcciones y no pensar que estos valores pueden llegar a ser normales. Tenemos siempre que buscar la normalidad, más aún cuando tenemos lesiones intraarticulares con, por ejemplo, escalones articulares mayores a 2 milímetros que van a afectar a nuestro radio distal y por ende a la articulación radiocarpiana, la cual pues va a ser siempre la principal articulación de la muñeca y vamos a mantener una movilidad adecuada a ese nivel. Entonces es importante corregirlas y evitar que eso suceda. De todas estas, tal vez el escalón articular mayor a 2 milímetros pasa a ser el más importante. ¿Por qué pongo aquí este signo de interrogación? Porque esos 2 milímetros son una discusión que todavía tenemos pendiente, diría yo, a nivel mundial, porque 2 milímetros era lo que se postulaba hace algunos años ya.
Sin embargo, con las técnicas actuales, con la tecnología que tenemos en la actualidad, probablemente esos 2 milímetros ya están quedando obsoletos y comenzamos a pensar en que ya 1 milímetro pasa a ser lo suficiente como para generar una artrosis temprana en esa articulación. Entonces, en muchos pacientes a veces no toleramos ni siquiera esos 2 milímetros, sino ya comenzamos a rebajarlo hacia 1 milímetro. Cuando tenemos fracturas que alteran cualquiera de estos elementos, sea extraarticularmente o intraarticularmente, tenemos que pensar en una osteotomía para corregirla. Las extraarticulares, pues no son el caso en este momento, sino más bien las intraarticulares. Pasa a tomar mucha importancia en este momento el tema de cuál es la expectativa versus cuál es la realidad, tanto de parte mía como cirujano, como de parte del paciente en relación a lo que quiere, porque el paciente muchas veces quiere terminar siendo un Rafael Nadal, o como alguna vez un paciente me decía: doctor, después de la cirugía, ¿voy a poder tocar la guitarra? Y le digo, claro que sí. Y me dice, qué bueno, porque nunca pude. Entonces, si no podía antes, pues no puede estar esperando hacerlo ahora. Y muchas veces los pacientes, a pesar de que no lo dicen, realmente están con unas expectativas muy altas. Entonces, siempre es importante lograr evaluar esto muy bien para poder decidir qué es lo mejor para mi paciente. Yo estoy esperando una anatomía perfecta versus la deformidad que tengo en el momento. Estoy esperando una movilidad completa versus la rigidez que tengo en el momento. Estoy esperando el no tener dolor versus el tener un dolor que puede llegar a ser incapacitante. Y estoy esperando tener una actividad normal versus tener una discapacidad. Dentro de todo el rango que estos dos puntos nos representan, tengo yo que saber decirle a mi paciente qué es lo que puede esperar de la cirugía, qué es lo que puede, qué es lo que yo puedo ofrecerle en relación a esa cirugía y en relación a eso tomar la decisión de qué es lo mejor para mi paciente. Ya nos decía Francisco del Piñal en este artículo más o menos cuál es el esquema que yo tengo que ir analizando. Si yo tengo una fractura del radio, si voy a tener una mala alineación carpiana o tengo una lesión cartilaginosa, si dentro de la lesión cartilaginosa tengo un cartílago del radio que está intacto, que tiene menos de 3 semanas, que tiene más de 3 semanas, para poder ir evaluando cuando hay la afectación del cartílago, es decir, es una lesión intraarticular, probablemente lo que tengo que pensar es en un cartílago. Él lo pone como intacto, yo la verdad lo cambiaría a un cartílago que sea lo suficientemente bueno, y ahí viene sí menos de 3 semanas o más de 3 semanas, con el resultado de que en caso de más de 3 semanas, debería pensar en una artroscopía, una osteotomía artroscópica. En el caso de menos de 3 semanas, él lo pone como una osteotomía abierta, pero yo en el caso de menos de 3 semanas, realmente le cambiaría el término a una refractura, porque realmente es lo que vamos a hacer, refracturar al paciente para acomodar la fractura inicial. Para la planificación, yo, y ahí viene un poco ya el punto más a fondo de este asunto, en la anatomía correctiva yo requiero una visualización de la superficie articular. Entonces, si yo voy a hacer una anatomía intraarticular de manera clásica, puedo hacerla abierta, pero esto implica una capsulotomía e implica un riesgo de rigidez posterior importante, versus hacer la artroscópica, en el cual al evitar la capsulotomía, yo estoy evitando una rigidez tan grande como la que esperaría normalmente. Ahora, si yo no quiero abrir, si yo no quiero abrir y meterme a ver la superficie articular, también puedo beneficiarme de hacer una osteotomía con el apoyo de guías 3D, de lo cual ya Manu nos hablará mucho más a detalle, pero realmente estas guías 3D también pueden beneficiarse de apoyo artroscópico. Personalmente no tengo experiencia con el diseño y la utilización de guías de apoyo 3D.
Aquí un par de casos para ir un poco puntualizando hacia el tema de la osteotomía intraarticular con algunos tips al respecto. Este es un paciente joven que tuvo una fractura, como podemos ver, con un escalón mayor de 2 milímetros que requirió o requería en ese momento una osteotomía intraarticular. Entonces lo que hicimos fue justamente bajo guía artroscópica, entramos, encontramos ese tejido fibroso que vemos en el centro de la pantalla, que no era más que el inicio de la cicatriz. Como vemos, la calidad del cartílago es totalmente diferente a la calidad de esta cicatriz fibrocartilaginosa inicial, podría decirse. Hicimos una limpieza de toda la zona. En eso hay que ser muy, muy, digamos yo, hasta cierto punto, extremistas en el momento de hacer una osteotomía intraarticular con guía artroscópica, y es que toca limpiar muy bien el tejido hasta encontrar la zona de la fractura, la zona que queremos corregir. Una vez que hemos hecho eso, a mí lo que me gusta hacer es intraarticularmente meter una guía. Yo coloco un clavito guía con ayuda entre la parte artroscópica para saber el punto de inicio y una guía radiológica que me permite a mí ver que estoy guiando mi guía de mi clavo guía de manera adecuada. Una vez que hemos hecho el clavo guía, yo hago el corte con sierra desde la parte extraarticular y luego termino, no llego con la sierra hasta la superficie articular, sino que termino este corte con escoplo, como vamos a ver en el siguiente video. Y luego hago una fijación totalmente extraarticular y verifico con artroscopía que haya quedado totalmente corregido el escalón que tenía. Este es justamente el mismo paciente en el cual estamos viendo cómo se hace o se ve la osteotomía en la parte externa y luego la fijación ya definitiva con la placa y los tornillos para mantener la corrección del escalón intraarticular que teníamos. Hay fracturas más complejas, como por ejemplo esta, en la cual tenemos un escalón importante, un segmento importante que está generando una desalineación completa del carpo y que está generando una inestabilidad adaptativa del carpo que tenemos que corregir. Entonces, hay que hacer la corrección de este tema. Siempre la planificación preoperatoria yo la hago con tomografía para poder pensar por dónde tengo que hacer los diferentes cortes y poder de esta manera evaluar qué es lo que yo voy a tener que corregir. Aquí vemos que incluso hay ciertos fragmentos, ciertos huecos, por decirlo así, dentro de la superficie articular que podemos ver y corroborar entre los tres cortes diferentes de la tomografía, dónde es el sitio exacto que yo tengo que encontrar de manera artroscópica para poder hacer esta osteotomía. Una vez que he hecho esto, paso a la parte ya artroscópica, hago una buena limpieza, como les decía, no tratamos de acortar el tiempo, sino más bien hasta no tener una súper buena limpieza, no hacemos mayor gesto quirúrgico como tal. Coloco la guía, como les decía en la parte anterior, colocamos la guía por donde yo voy a hacer el corte, buscando el punto de entrada, que realmente va a ser el punto de salida, porque mi osteotomía la hago desde extraarticular, guiado a través de la guía. Hay veces en las que no coloco una, sino coloco dos o más guías que necesito para poder tomar en cuenta cómo tengo yo que hacer el levantamiento de ese fragmento. Y una vez que he hecho eso, con guía radiológica, como ven ustedes, voy colocando el escoplo. Siempre el escoplo lo dejo hasta el final, hasta el hueso subcondral, y en ese punto, viendo a través del artroscopio, saco mi escoplo ya hacia la parte intraarticular con mucho cuidado.
un cambio que estoy haciendo aquí en la actualidad es que el primer corte del escóplo lo estoy haciendo también desde intraarticular. Una vez que he hecho el corte extraarticular hasta el hueso subcondral, meto el escóplo desde el portal artroscópico, un escóplo muy delgadito, para marcar el cartílago y evitar de esa manera que el momento en que mi escóplo entra desde extraarticular hacia intraarticular, vaya a levantarme demasiado cartílago y le pueda generar mayor daño. Una vez que he hecho esto, coloco los escóplos y a través de ello me fijo, confirmo los cortes. Vemos en la imagen de la izquierda, vemos el primer escoplo, en la imagen de la derecha vemos el segundo escoplo que entra con una angulación incluso al primero, por lo que la osteotomía tenía que ser con cierta angulación. Y luego lo mismo, con guía artroscópica, en este caso colocamos un clavo guía en el fragmento para poder cerrarlo en esa zona. Coloco mi placa de radio distal, en la cual fijo ya el fragmento definitivo y veo radiológicamente, aquí vemos que todavía queda una especie de escalón, que es por lo que se levantó y todo el tejido que estaba hacia la parte palmar se va hacia la parte dorsal. El momento en el que soltamos ya la tracción y esto de la artroscopía, ese fragmento termina impactándose contra la parte anterior en la cual estaba fijado. Y vemos en la radiografía la corrección del fragmento, la corrección de la altura del radio y la corrección también de el eje del carpo en relación con el radio, corrigiendo la inestabilidad adaptativa que estábamos teniendo. Aquí vemos el pre y el post en AP y vemos el pre y el post en lateral con todas las correcciones del caso. Entonces, en conclusión, la ostomía correctiva intraarticular, a mi modo de ver, requiere una visualización de la superficie articular. Cualquier ayuda para lograr los mejores resultados va a ser importante. Es importante seleccionar adecuadamente al paciente y educarlo bien en relación a lo que puede esperar de la cirugía y siempre tener seguridad en la posición de las guías para hacer la ostomía. Nunca hacer la ostomía antes de tener yo la seguridad de que estoy en el sitio correcto, porque podría estar haciendo una ostomía que no me corrija de manera adecuada la deformidad que tenía. Por último, nada, agradecerles a todos muchísimo y recordarles que está abierta ahorita la inscripción para todo lo que es el midterm virtual. Entran a la página web de Cumano, www.cumano.org, y en la zona del midterm van a encontrar cómo hacer la inscripción. Pueden comprar los módulos para poder verlos durante 6 meses, los videos, o pueden comprar todo el midterm en conjunto, que está en precios muy muy asequibles, y pueden revivir toda la experiencia que tuvimos aquí en América Latina con la realización del midterm desde el centro mismo del planeta. Muchísimas gracias. Fenomenal, Fidel. Muchas gracias. Si te parece, dejaremos las preguntas para el final y así dejamos que Manu presente. Y a todos los que estén asistiendo a la charla de forma directa, si quieren dejar cualquier pregunta, duda o sugerencia, lo que sea, tienen el chat disponible. Y nada, pueden dejar ahí sus preguntas. Bien, gracias, Sergio. Yo voy a hablar un poco de esto, de lo que es la osteotomía también intraarticular para las consolidaciones viciosas, utilizando la planificación virtual y las guías 3D específicas. A modo de introducción, bueno, un poco también ya lo decía Fidel, de todas las complicaciones que tenemos en las fracturas de muñeca, sin lugar a duda, la complicación más frecuente es la consolidación viciosa. Depende de la bibliografía, algunos desde un 11 hasta un 23%. Es la complicación que se da en las fracturas. Como hablaba Fidel, la podemos clasificar en extraarticulares, donde ya Fernández animaba a decirse ciertos parámetros que deberíamos tener en consideración cuando corregir o cuando tener en cuenta estas consolidaciones viciosas.
consolidaciones viciosas intraarticulares, puras, netas, donde también ya en los primeros estudios de Jesse Jupiter, en el cual decía que 2 milímetros o menos incluso, ya casi en un 91% iban a una artrosis en un periodo de 2 años. Y siempre recordar esto, que la articulación de la muñeca no es solo una articulación radiocarpiana, sino que también hay que tener muy en cuenta lo que es la articulación radiocubital distal. Y también tenemos las consolidaciones viciosas complejas o combinadas, en las cuales combinan consolidaciones viciosas intra y extraarticulares. Si bien hay ciertos parámetros que debemos tener en cuenta, siempre tenemos que individualizar a cada uno de los pacientes. Es decir, que pacientes por ahí de edad avanzada, con baja demanda funcional, consolidaciones viciosas con grados de 20 grados de desviación dorsal. Vemos que el paciente se desarrolla bien, sin dolor y desarrolla normalmente sus funciones. Entonces, siempre los tratamientos tienen que ir enfocados a cada paciente y no a cada radiografía. Por lo cual, podemos llegar a una conclusión de qué pacientes tratar. Generalmente, tratamos pacientes activos, sintomáticos, con dolor persistente, con una disminución del rango de movilidad, disminución de la fuerza. Y por ahí, una indicación relativa es la marcada alteración estética, pero que es una indicación también. Y como contraindicación, cuando ya tenemos una artrosis radiocarpiana severa, deformidades intracarpianas fijas o infecciones activas, obviamente. Dentro de todo esto, siempre tradicionalmente, cuando nosotros planificamos este tipo de cirugías, como bien mostró Fidel, tenemos radiografías, tomografías, que son totalmente necesarias, pero tradicionalmente hasta acá llegaba todo lo que nosotros disponíamos para poder hacer una planificación de estas cirugías. Actualmente lo que podemos hacer es justamente esto, una planificación quirúrgica 3D. ¿Y de qué consta esto? ¿Qué es esto? Nosotros lo que realizamos es una tomografía, la tomografía tradicional, generalmente de cortes finos. Lo que solemos hacer es de ambos miembros, es decir, del miembro afectado como el miembro sano. Esa tomografía la volcamos en un software de segmentación de imágenes médicas. Realizamos nosotros la reconstrucción tridimensional. Y acá es donde comienza el primer paso de la planificación quirúrgica. Es decir, ya no dependemos de un técnico en imágenes que nos plasma las imágenes que él quiere en un papel o en una pantalla, sino que somos nosotros los que vamos a manipular estas imágenes, porque somos nosotros los que vamos a tratar estas patologías, por lo cual queremos saber a qué nos enfrentamos. Entonces, no dependemos ya de un técnico, sino que somos nosotros los que podemos manipular estas imágenes, comprenderlas. Visualizar, por ejemplo, estas consolidaciones viciosas desde una forma axial, que a veces es muy difícil tener esa imagen, y así poder planificarlo mejor. Hoy en día contamos con esta también, esta tecnología, que es la realidad virtual. Es decir, tener la posibilidad de volcar todas estas imágenes y toda nuestra planificación quirúrgica en un mundo virtual. No sé si por ahí habrán tenido la posibilidad de utilizar estas gafas de realidad virtual, pero la verdad es que uno se coloca eso y se vuelca realmente en un mundo virtual que parece totalmente real. Entonces, ahí podemos, por ejemplo, manipular esas imágenes. Fíjense que era una consolidación viciosa intraarticular. Ahí lo que hacemos es superponerlo en verde con el lado sano, justamente para ver cuántos son los grados en milímetros que tenemos que corregir. Ahí veíamos que tenemos dos grandes fragmentos, un fragmento estiloideo. Entonces lo que podemos hacer es hacer una osteotomía en ese mundo virtual, corregir ese fragmento estiloideo. Lo mismo podemos hacer con ese fragmento palmar de la fosa semilunar, corregirlo. Y siempre lo que tratamos de hacer es esto, tener la imagen en espejo del lado sano, porque es realmente la anatomía normal que nosotros tenemos y es lo que nos va a servir como plantilla de reducción. Incluso podemos determinar cuál es el mejor implante a utilizar. No solo cuál es el mejor implante, sino cuál es la mejor posición a colocar ese implante para que no nos queden tornillos afuera, para que quede largo, para que haya mayor cantidad de tornillos que agarren esos fragmentos. Entonces, tener toda esta visualización previa nos ayuda un montón para determinar qué es lo que vamos a hacer durante la cirugía. Entonces, vamos a ver unos casos. Este es un caso de una consolidación, una fractura articular, donde por distintos motivos el paciente no hizo tratamiento quirúrgico y viene a la consulta 10 meses más tarde con esta consolidación viciosa compleja. ¿Por qué compleja? Porque justamente tiene eso, un componente extra e intraarticular.
Ahí tenemos las tomografías y naturalmente lo que decíamos, hasta acá llegaba todas las imágenes que nosotros disponíamos para ya aventurarnos en un tratamiento. Ahí vemos el gran escalón articular y toda esa desviación dorsal que presentaba la articulación radiocarpiana distal. Nosotros, este fue uno de los primeros casos. En realidad acá lo que hicimos fue hacer toda una previsualización en este mundo virtual. Entonces con la reconstrucción tridimensional podemos medir justamente cuál era la consolidación viciosa. Planificamos con un abordaje dorsal, hacer primero una osteotomía intraarticular, completarlo después con una osteotomía extraarticular. Entonces, lo que estamos haciendo es el paso a paso que nosotros vamos a hacer en la cirugía, para tratar de dejar lo menos posible a la improvisación durante la cirugía. Haremos la osteotomía intraarticular hecha, completamos la osteotomía extraarticular para poder manipular y levantar y corregir ese fragmento más cubital. Decidimos en este caso colocar un tornillo desde radial para fijar ese fragmento. Después completamos la osteotomía extraarticular y corregimos el tilt volar, el injerto que íbamos a colocar para el defecto que nos quedaba, e incluso poder determinar cuál es el mejor implante que íbamos a utilizar. Con todo este plan hecho previamente de manera virtual, es que nosotros vamos a cirugía. Este es un caso bastante viejo, por lo cual en este momento todavía no desarrollábamos las guías. Nosotros hicimos un abordaje dorsal, hicimos una capsulectomía abierta para justamente poder tener una visualización directa de la articulación. Fíjese que ahí hicimos la osteotomía para la fosa del semilunar, ya fijada ahí con el tornillo. Y por último, completamos la osteotomía extraarticular, llevamos el tilt volar y completamos la fijación con esa osteosíntesis. Este es un caso también muy por ahí muy similar al que presentó Fidel, un caso operado. Es el resultado, el paciente nos viene también con estas radiografías, donde vemos que en realidad tiene también un doble componente. Vemos que si nosotros vemos en el frente, tiene una pequeña caída también en el frente de un colapso radial, una desviación dorsal y obviamente ese escalón articular. Vemos la tomografía donde se evidenciaba las consolidaciones viciosas. En este caso lo mismo, lo que hicimos fue una primera cirugía para hacerle un retiro del material. Muchas veces, si tiene un material, si nosotros queremos hacer una tomografía, el artefacto que nos da la tomografía, por ahí nos quita un poco la anatomía o la visualización directa de estas deformidades. Por eso a veces hacemos un retiro material previo antes de realizarle la planificación 3D. Ahí tenemos las imágenes virtuales que nosotros obtenemos. Esto lo convencimos, nos permite visualizar verdaderamente cuál es la deformidad que tiene el paciente. Lo que decimos, o sea, tener el lado afectado, o sea, tanto el lado afectado como el lado sano lo colocamos en espejo justamente para superponerlo y poder cuantificar cuál es la deformidad, no solo para cuantificar la deformidad, sino también como para tomar la plantilla de reducción para realizar las correcciones. En este caso, planificamos lo mismo, hacer una osteotomía intra y extra articular. Esos son los planos que nosotros queríamos hacer la osteotomía. Esta es la corrección que nosotros queríamos realizar. Y por último, como decíamos, hacer la comparación con el lado sano y el material de osteosíntesis a utilizar. Siempre decimos esto, que hasta acá en la computadora y virtualmente nos queda muy lindo la cirugía, pero ¿cómo hacemos para volcar toda esta planificación a nuestra cirugía real? Es por eso donde acá intervienen esto, lo que son las guías específicas. Con un sistema que se llama sistema de ingeniería reversa, o sea, como nosotros ya sabemos dónde van a ir los tornillos, dónde vamos a hacer la osteotomía, volvemos a deformar ese radio con los tornillos colocados, con los planos de osteotomía determinados, y diseñamos sobre ese hueso deformado estas guías. Son guías que se adaptan específicamente a la deformidad que tiene el radio, por lo cual tienen una única forma de encastre. Mientras mayor es la deformidad que tiene el radio, más fácil de encastrarla es. Y tiene justamente esos cilindros canulados donde nosotros vamos a hacer las perforaciones con el hueso deformado. Después hacemos las osteotomías sobre esas hendiduras. Una vez que uno retira esas guías, ya nos queda el hueso preperforado y osteotomizado.
Hacemos la realización, esto es durante la cirugía, hacemos las impresiones 3D, tanto de los biomodelos como de las guías que vamos a utilizar. Fíjense que ahí hacemos un abordaje volar tradicional, colocamos la guía. Las guías son fáciles de utilizar porque justamente como se adaptan a la deformidad específica, están diseñadas sobre la deformidad específica que tiene el radio, tiene una única forma de encastre. Entonces es muy difícil errarle en su colocación. Entonces, una vez colocada la guía, fíjense que ahí estamos haciendo las perforaciones proximal a la distal y luego las osteotomías. Una vez retirada la guía, es en la imagen de la izquierda, o sea, tenemos el hueso que está preperforado y osteotomizado. Lo único que nos queda hacer es justamente hacer movilizar los fragmentos y hacer coincidir los tornillos. Una cosa muy importante es que hasta acá no utilizamos rayos, es decir, que confiamos casi netamente en la guía, por lo cual casi el único control radiográfico que hacemos es el control final. Es el resultado radiográfico alejado y el resultado funcional del paciente. Y por último, por ahí un caso un poco más complejo, ya un caso de una luxofractura radiocarpiana, que ya de por sí naturalmente es un caso complejo. Fíjense que era una fractura bien del rin volar, con un colapso palmar importante, con una pérdida de domicilio tanto del semilunar como del escafoides. Se le hizo esta osteosíntesis primaria, por ahí con una crónica de una muerte anunciada. El paciente a los 10 meses viene con esta radiografía, ya vemos en el frente donde hay una superposición de lo que es el radio con el carpo, un traslado cubital muy importante y un colapso volar de todo el carpo. Lo volvimos a estudiar con unas tomografías, ahí vemos en la tomografía sagital la pérdida de domicilio y todo el colapso volar que tiene el carpo. Y en la tomografía del corte coronal, sobre todo el traslado cubital del carpo y una artrosis incipiente. Entonces, en este caso lo mismo, decidimos hacer una planificación virtual. Fíjense que acá tenemos dos, tanto el radio afectado como la imagen en espejo, el radio llano, como decimos siempre, la superposición para entender mejor cuál es la deformidad o los fragmentos para corregir. Y acá, como habíamos visto en lo que era la realidad virtual, acá veíamos que teníamos dos grandes fragmentos, un fragmento más cubital para la fosa del semilunar y un fragmento estilo de bastante grande. La planificación era justamente hacer una osteotomía de estos dos fragmentos para llevarlos y corregirlos a su anatomía normal, siempre teniendo en cuenta también lo que es la articulación radiocubital-distal, no descuidando eso, y tomando como plantilla de reducción la imagen en espejo de la osa, ¿no? Y eso era lo que nosotros queríamos obtener, ¿no? Esa reducción con esa fijación. Algo que se nos presenta acá bastante difícil es que los osteótomos que usamos son osteótomos rectos. Y esta es una deformidad que no es una deformidad recta, sino que es una deformidad irregular. Entonces, ¿cómo podemos hacer para justamente realizar una osteotomía irregular cuando los osteótomos son rectos? Entonces, nosotros lo que planificamos es hacer múltiples perforaciones en el hueso, en la articulación y en cada uno de estos fragmentos, para justamente después poder movilizar esos fragmentos. Entonces acá también de vuelta diseñamos dos tipos de guías. Una guía específica, que es una guía de perforación para el implante que vamos a usar. Y otro tipo de guías, que son las guías justamente para las perforaciones que vamos a hacer para poder osteotomizar y movilizar los fragmentos. Fíjense que son guías numeradas, del 1 al 4, donde lo único que hacen son guiarnos los pines que vamos a usar para ir haciendo la osteotomía de los fragmentos articulares. Esa era la planificación, o sea, poder tener un hueso deformado preperforado y una vez poder movilizar los fragmentos y fijarlos con esa osteosíntesis. De vuelta durante la cirugía, hacemos la impresión de los biomodelos, de las guías que vamos a utilizar, y así hacemos un abordaje volar tradicional. Lo primero que hacemos es la perforación del implante que vamos a utilizar. Después vamos colocando las distintas guías numeradas, siempre sobre los mismos pines que colocamos originalmente. Y fíjense la imagen, esta última imagen de la derecha, que acá ya tenemos el radio que está preperforado y con las perforaciones hechas para los. Entonces, lo único que nos queda hacer es terminar de hacer esas osteotomías para movilizar los fragmentos y de vuelta la osteosíntesis final.
un resultado con un paciente con una buena flexión y una extensión por ahí no del todo buena, probablemente por ahí por un traslado volar residual. Muchas veces lo que podemos hacer o lo que tratamos de hacer es una tomografía posoperatoria, es decir, le realizamos una tomografía en el posoperatorio alejado, ¿para qué? Para volver a volcar la imagen 3D que obtenemos de esa tomografía con lo que nosotros habíamos planificado virtualmente. Y mediante esto, que se llama un mapeo de superficie, ver y cuantificar verdaderamente cuál es el resultado que obtuvimos en milímetros y compararlos. ¿Cuál es el resultado que obtuvimos en relación con lo que nosotros planificábamos virtualmente? Y siempre vemos que los resultados son bastante milimétricos o submilimétricos. Como conclusión, podemos decir que en realidad este tipo de planificación y estas guías nos permiten comprender mucho mejor las deformidades. Las guías son fáciles de usar, mientras mayor sea la deformidad que tiene el hueso, como decimos, mejor se adapta a estas guías. Hay una alta precisión, por ahí en los resultados finales. Nos reduce el tiempo quirúrgico, hay menor radiación intraquirúrgica. Y por ahí como desventaja es que obviamente esto tiene mayor demanda técnica y tiempo en la planificación y que esto también nos podría aumentar los costos. ¿Por qué lo pongo entre signo de preguntas? Porque en realidad esto nosotros lo realizamos nosotros, o sea, el mismo equipo quirúrgico que va a tratar estas patologías son los que realizamos estas planificaciones y diseñamos estas guías con nuestras propias impresoras. Por lo cual no dependemos, no lo terciarizamos y por ahí no nos aumenta tanto los costos. Bueno, gracias de vuelta, Sergi, por la invitación y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Bueno, Manu, la verdad es que los casos, como siempre, espectaculares. También los casos de Fidel, la verdad es que me han gustado mucho. Hay varias preguntas en el chat. Yo antes de pasar a las preguntas del chat, me gustaría haceros a los dos un par de preguntas que me han surgido durante la charla. Para Fidel, claro, en esos casos que son así de fragmentos específicos, sí que veo que con una aguja, por lo menos el problema que yo me encuentro, es decir, yo os explico mi experiencia personal. Yo empecé haciendo la misma técnica que utiliza Fidel y hoy en día, en algunos casos, lo que he hecho es mezclar las dos técnicas, ¿no? Tener la guía extraarticular que me guía las osteotomías intraarticulares asistidas por artroscopia, ¿no? Entonces, ¿por qué llegué a esa conclusión? Porque, por ejemplo, en los fragmentos específicos como los que enseñaba Fidel, pues con una sola aguja es suficiente. El problema es cuando tienes que poner más de una aguja. Claro, tú a nivel intraarticular sí que ves que estás en el punto adecuado, pero muchas veces en función de la inclinación a nivel extraarticular pues no te salen con la orientación ideal, ¿no? Entonces sí que vi que mediante las guías extraarticulares, guías planificadas por 3D, esas agujas iban donde yo quería que fuesen, de tal manera que las osteotomías tenían el plano que yo había previsto para poderlo sintetizar con las placas. Entonces, Fidel, no sé si tú te encuentras con ese problema o nos puedes explicar algún tip que tú utilices para que cuando tienes que poner más de una aguja, porque son fragmentos más grandes, a nivel intraarticular, tienes el control artroscópico, pero a nivel extraarticular, ¿cómo sabes que ambas guías están es decir, que no están así, que están paralelas y justo en el plano en el que tú puedes poner un osteotomo e ir a donde tú quieres? A ver, un poco el tema, yo diría que más que el tamaño en sí del fragmento, es la línea que tiene la fractura original. Si la línea de la fractura original es una línea recta que va de lado a lado, va a ser muy fácil la osteotomía. De hecho, esas son las osteotomías que muchas veces hacen, incluso casi casi que no requerirías ni guía intraarticular. Siempre la uso igualmente para ver bien el escalón y toda la cosa, pero podrías, en teoría,
hacer incluso la ostomía, entre comillas, a ciegas, solamente con imagen radiológica. El problema es cuando esta fractura tiene un trazo en L o un trazo en Z o cosas así, en que tienes que hacer diferentes cortes y que, como dices tú, tienes la dificultad de la angulación del clavo guía. Un poco la idea y un poco lo importante ahí es, o lo que yo hago es que busco, tengo un juego de osteótomos desde el muy delgadito hasta el más grueso, y trato de utilizar el osteótomo que me cubre ese fragmento, ese trazo de ese pedazo del trazo de fractura, para ir haciéndolo como un poco como lo ponía Manu con los clavos, en que ponían un montón de clavitos para con los clavitos ir haciendo la ostomía, dándole la forma. Es más o menos lo mismo, pero lo hago con los escoplos muy delgaditos. Entonces voy entrando con el escoplo delgadito, paso a paso, siempre fijándome en salir en el punto donde coloqué mi clavo guía. Eventualmente lo que me ha pasado, que se me ha pasado un par de veces, que pongo la guía y, como dices tú, me quedan así ya en la parte interna del radio y tendría que hacer un corte para acá y el otro corte para el otro lado. Entonces lo que hago es que hago de los dos el más importante primero. Y una vez hecho el primero, que es el más importante, trato de acomodar la guía desde adentro hacia afuera para poder colocar mis escoplos igualmente, desde el más finito hasta cada vez más grueso, para ir dándole la forma de la fractura original. Una pregunta para los dos. ¿Alguno de los dos tiene experiencia en mezclar ambas técnicas? Es decir, guías de planificación 3D y además artroscopia. No, yo la verdad que no. Sin embargo, a ver, lo que decíamos, no es que una cosa reemplaza a la otra. La verdad que sería ideal y sería genial utilizar las dos a la vez. Justamente cuando hacemos estas perforaciones, estos pines para marcar los planos de osteotomía, no solo hacerlo con la guía, poder visualizarlo directamente con artroscopia sería genial. Se puede hacer. Lo mismo, igual, pudiendo poner la guía y fijarme artroscópicamente que todo lo que la guía, que todo lo que armé en la guía, todo lo que imaginé en la guía va a funcionarme interarticularmente, me parece que es perfecto. Es que lo que tú haces, Fidel, realmente es complejo y cuando, claro, tú lo explicas y se ve muy fácil, pero luego cuando lo tienes que hacer hay muchos pequeños tips, pequeños, y te lo digo porque yo claro, ahora lo he vivido y con la planificación 3D simplifica mucho toda esa orientación de las agujas. Evidentemente, el hecho de poderlo ver en vivo en la artroscopia, pues te da muchísima seguridad de que estás reduciendo los fragmentos, pero hay mucha parte de cirugía compleja que gracias a la guía, pues te lo simplifica un montón. Entonces yo creo que eso sería la situación ideal, ¿no? Que obviamente pues encarece el proceso, lo hace más largo, pero bueno, creo que sería la situación ideal. Manu, te quería preguntar, en casos en que tienes una deformidad o una fractura que ha sido bilateral, que te llevas la sorpresa que en el radio contralateral tiene algún tipo de deformidad, en esos casos, ¿qué hacéis? Sí, ha pasado. No solo eso, sino por ahí el paciente ya viene con la tomografía y no tiene tomografía del otro lado. En realidad yo ya tengo muchos casos, a veces no solo de estas consolidaciones, sino por ahí. Entonces tengo ya como un banco de tomografías normales. Entonces por ahí trato de buscar justamente pacientes que sean de la misma edad y compararlos con esos radios. Porque si bien tenemos parámetros radiográficos de angulaciones, estándares, sabemos que las anatomías no son iguales en todas las personas. Entonces por ahí siempre lo mejor es tener el lado sano contralateral, lo que se aproxima, lo que mejor se aproxima a la anatomía normal de ese paciente. Pero cuando no tenemos lado contralateral disponible, tengo disponible un banco de tomografías normales con distintas edades, entonces por ahí lo superpongo con eso. He visto que en algunas osteotomías, pues claro, al ser de corrección,
que daban pequeños defectos óseos, ¿esos defectos los rellenas con injerto o no los rellenas con injerto? No, no necesariamente. Si los fragmentos quedan en contacto, no los rellena. Incluso se dice que por ahí hasta un centímetro que no tienen contacto en lo que es la metáfisis del radio, suelen rellenar. Por lo general, yo a veces le coloco algo de injerto, ya sea sacado del mismo radio, o por ahí sacado del olecrano o de banco. Por ahí tratamos de rellenarlo, pero más que nada para que el proceso de consolidación sea un poquito más rápido. Que cuando por ahí no lo rellenamos, si bien terminan rellenando, tardan un poco. Hacer guías para ese diseño del injerto, ¿eso también se puede plantear o es una locura? No, sí, y se hacen, o sea, por ahí la hacemos, incluso hacemos guías que se adaptan, por ejemplo, a la cresta ilíaca, cuando necesitamos por ahí un injerto que tiene que tener una forma específica. Hacemos guías que justamente nos tallen la forma específica que tiene que tener ese injerto. Sí, porque cuando son injertos grandes, masivos, con una forma específica, podemos hacer una guía para eso. Y Manu, vosotros utilizáis implantes estándar, ¿no? No son implantes específicos. No, son estándares. Se pueden hacer, no tenemos la tecnología disponible para eso, si bien hay alguna que otra empresa. Se pueden hacer implantes no medidos, yo creo que eso es una gran ventaja. Pero eso sí, ya la verdad es que encarece bastante más el procedimiento. Por lo menos en nuestro medio lo encarece bastante más. Me ha parecido muy interesante las guías que has enseñado así en forma de Y, en las que hay corrección, en la que puedes hacer una corrección intra y extraarticular en el mismo gesto. Me ha parecido muy buena idea. Sí, en realidad siempre lo que tratamos de hacer es corregir en base a lo que nosotros pensamos que fue la fractura original. Siempre tratamos de seguir justamente el patrón de la fractura original. A veces vienen pacientes con una consolidación viciosa que llevan varios meses o hasta un año, entonces a veces es difícil identificar cuál fue el patrón de fractura original. Pero siempre tratamos de seguir eso. Bueno, pasando a las preguntas del chat, mira, la primera pregunta es de Belén García Medrano. Ella es editora de la revista, o sea que perfecto. Mira, dice, ¿cuándo creéis que es el mejor momento para hacer la osteotomía, especialmente si precisa de una osteotomía intraarticular? Es decir, temporalmente, ¿hasta cuándo esperáis o cuándo creéis que es el momento ideal para poderlo hacer? Yo creo que lo más importante, o sea, entre antes, mejor. O sea, lo antes posible es lo ideal, tomando en cuenta que estoy corrigiendo una fractura que ya fue hace algún tiempo. Y cuando ya no la indico porque ya el daño que se generó me hace indicar otras cosas como una artrodesis parcial o incluso una artrosis total, es cuando ya el daño es tan grande que ya me contraindica, ¿verdad? Tengo una artrosis muy marcada o tengo ya algún problema de deformidades extras en relación a otros huesos y cosas por el estilo, que ya me contraindican en la osteotomía. Pero lo ideal es hacerlo lo antes posible y eso, y tratar de evitar justamente llegar a un punto en el cual ya no puedo hacerlo. Sí, hay un trabajo de Jesse Jupiter donde él toma como un parámetro tajante que dice, bueno, 6 meses, hasta 6 meses. Pero bueno, sin embargo, en realidad es individualizado. Cada paciente es según lo que se vea. Y también depende mucho de la edad del paciente. Porque por ahí un paciente joven que empieza a tener un principio de artrosis, uno por ahí se aventura a tratar de corregir y llevarlo a una anatomía normal. Pero por ahí un paciente con baja demanda funcional o de mayor edad, bueno, por ahí uno pensaría en tratar de hacer algún salvataje o alguna especie de artrodesis o carpectomía, dependiendo. Melvin Fran Girón nos plantea un ejercicio de volver un poco, digamos, al pasado, y él comenta que él es de Perú y que tiene una
tiene un déficit en el sentido de que no disponen de guías de 3D y muy esporádicamente de guía artroscópica. Entonces, en aquellos casos en los que se tiene que hacer abierta, si nos podríais explicar algunos tips para recomendarle. Es decir, volvemos al pasado, no tenemos guía artroscópica ni guía 3D. Cuando hacéis las osteotomías de este tipo abiertas, ¿algún truco? Un poco recordar que el tema de la guía artroscópica es respetar cápsula articular y permitir una visualización más amplia de la superficie articular sin tener que abrirla. Si no tengo guía artroscópica y no voy a tener una guía 3D que me va a permitir cortes más directos, lo que yo debería hacer es una capsulotomía y abrir la articulación y visualizar directamente la superficie articular para hacer, entre comillas, más o menos lo mismo que hago con la artroscopía, pero hacerlo de manera abierta. El riesgo y el problema con eso es el tema de la rigidez. Logro una superficie articular muy buena, logro una estabilidad muy adecuada, pero la movilización, por más que sea, va a tener algo de rigidez porque la cápsula articular fue abierta. Entonces, sí, que por un abordaje dorsal. Sí, o sea, sí, me toca hacerla con. Me toca hacerla abierta para poder hacer la evaluación. Lo que voy a intentar hacer es, en la mayoría de casos, abordaje dorsal porque tengo menos retracción, pero muchísimas veces toca por palmar. O sea, creo que eso lo guía un poco más del tipo de planificación que he hecho y los cortes que tengo que hacer, más que en sí mismo la idea de evitar una rigidez postoperatoria. O sea, es muy variable. Si no tenemos disponible ni la artroscopía ni las guías, también, o sea, tener un buen sistema de imágenes intraquirúrgicas. Pero bueno, obviamente eso con la desventaja de que aumenta la radiación, pero es la única forma que por ahí tenemos, podemos visualizar, más allá de la capsulectomía, lo que estamos haciendo. Fidel, esta pregunta es para ti. Viene de Alejandro Meritano, él es argentino, y pregunta, en aquellos casos, si has tenido que hacer alguna revisión de este tipo de cirugías, por ejemplo, por rigidez, ¿cómo encontró el estado del cartílago? Y si lo encontraste degenerativo, si consideras que el aporte biológico de, por ejemplo, el plasma rico en la cirugía inicial hubiese sido de utilidad. No sé si lo utilizas el plasma rico en este tipo de cirugías o si consideras que puede ser de utilidad. No lo utilizo, no he tenido que hacer aún revisiones por rigidez de las osteotomías. Busco siempre una estabilidad lo suficientemente buena como para lograr movilidad inmediata y evitarme al máximo el tema de rigidez. He encontrado en más de una osteotomía un cartílago no de las mejores condiciones, pero no utilizo plasma rico con plaquetas de manera inmediata, al menos porque con el sangrado que se genera en el momento de la osteotomía intraarticular, creo que es suficiente. O sea, es una articulación que va a terminar con un coágulo sanguíneo que le va a permitir una generación de un fibrocartílago bastante bueno y le va a permitir una buena funcionalidad. Probablemente, si ese paciente a futuro comienza a desarrollar una artrosis, podría pensar en utilizar plasma rico y plaquetas para el manejo de esa artrosis, pero la verdad es que no lo he hecho. Quetzal y Luque pregunta referente a reducción postosteotomía en cualquiera de las técnicas, si lleva un tiempo con la deformidad y genera una adaptativa del carpo, ¿qué técnica utilizan para reducción de los fragmentos? ¿Es necesaria la liberación del brachioradialis? Yo siempre libero el brachioradialis, incluso en los radios agudos, salvo que sea una reducción muy sencilla, pero normalmente a mí me gusta liberar el brachioradialis. En la experiencia que he tenido hasta ahora, todos los brachioradialis terminan volviendo a pegarse hacia el hueso, entonces no le tengo miedo a liberarlo. Si tiene una deformidad de
intraarticular o extraarticular, pero con una deformación adaptativa del carpo, a lo que voy es a corregir la deformidad que está causando la falta de adaptación del carpo, o sea, la deformidad adaptativa del carpo. Sí, en las consolidaciones viciosas intraarticulares, por ahí la movilización de los fragmentos no traccionan tanto las partes blandas, pero cuando son consolidaciones viciosas extraarticulares, mucha deformidad, cuando hay que movilizar esos fragmentos y llevarlos, o sea, corregirlos más de 20 grados, 30, 40 grados, la verdad que ahí sí las partes blandas tiran bastante y ahí es donde uno realmente se tiene que tomar un tiempo para liberar las partes blandas, ir haciendo tracciones, hasta que poder llevarlo a la corrección. Key Verbal, buena pregunta. ¿Cuándo se puede realizar una osteotomía mecedora? Que supongo que se refiere a una osteotomía en cúpula, que eso generalmente es para deformidades extraarticulares. Por ejemplo, en casos de Madelung, se suelen utilizar las osteotomías en cúpula. No sé, ¿osteotomía en mecedora es osteotomía en cúpula? Supongo que sí. Sí. Y luego, Gabriel, que creo que lo conoces de algo, Fidel, Gabriel Alegría, comenta que un tip al no tener artroscopia o guías, pues por ejemplo, podrían ser las lupas con frontoluz para que la capsulotomía no sea tan amplia. Una anotación que nos deja Gabriel. Y bueno, hasta aquí llegan las preguntas del chat. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Tal vez para finalizar un poco el tema de la osteotomía en mecedora sería para fracturas extraarticulares. Sin embargo, la verdad es que no lo utilizo. Creo que es más que suficiente la osteotomía clásica de Fernández para ganar la angulación cuando son extraarticulares. Y en cuanto al comentario de Gabriel, en efecto, de hecho es mi compañero de trabajo. Un saludo inmenso para él, presidente actual de Ecumano. Y sí, totalmente de acuerdo con él. El hecho de hacer estas cirugías, si la voy a hacer abierta, el uso de las lupas ayuda muchísimo a que haga incisiones más pequeñas y por ende capsulotomías más pequeñas. Mira, hay una última pregunta que acaba de dejar Alvin Solano desde Venezuela, que pregunta en aquellas deformidades que afectan a la fosa del semilunar y que generan una inestabilidad radiocubital distal, si después de la corrección del fragmento persiste esa inestabilidad radiocubital distal, plantean si van preparados desde el preoperatorio para estabilizar la radiocubital distal o lo hacen en un segundo tiempo. Estabilizar, perdón, no entendí la pregunta. O sea, el tipo de fractura que afecta a la carilla articular del semilunar, que no solo afecta a la articulación radiocarpiana, sino también a la radiocubital distal, y eso genera una inestabilidad. Si después de la corrección ósea, imaginaos que también hay una implicación ligamentosa que afecta a que provoca esa inestabilidad, si eso lo hacéis vamos al mismo preparados. tiempo o en el segundo tiempo. Sí, desde ya que, o sea, en la planificación tenemos que ver si justamente la consolidación viciosa afecta a la radiocubital distal. O si nosotros con la osteotomía que vamos a realizar también va a pasar por la radiocubital distal. Siempre tiene que quedar lo más congruente posible. Si queda eventualmente alguna inestabilidad, es muy difícil de saberlo previamente, a menos que ya tenga previamente una inestabilidad. Pero si llega a quedar con alguna inestabilidad ahí dentro del quirófano, lo ideal sería así, ir con el plan como para poder ir a repararlo. O por lo menos incluso tener la visualización por artroscopía como para poder visualizarlo y también repararlo. Ahí un poco yo me voy a la parte base, digamos. En toda fractura de radio distal, sea porque es osteotomía o porque es una fractura como tal, siempre voy a ir preparado para trabajar la radiocubital distal si es que encuentro una inestabilidad. Toda fractura de radio distal, uno de los riesgos que tiene es justamente la inestabilidad de la radiocubital distal. Entonces tengo que estar preparado
para repararla lo antes posible, porque la idea de todas estas cirugías es recuperar la movilidad inmediata de la articulación. Entonces, si tengo una radio cubital distal inestable que me va a frenar ese proceso de recuperación, pues no vale la pena. Creo que hay que entrar a todas las cirugías de radio distal, sean osteotomías, sean radios distales agudos, o sea, lo que sea, siempre preparado para reparar y para solucionar la inestabilidad radio cubital distal de manera inmediata. Pablo Cho comenta que no ha visto ningún caso de osteotomías con abordaje dorsal y fijación dorsal. Yo creo que el primer caso que ha presentado Manu. Manu era con abordaje dorsal. Sí. Pregunta, ¿también se practican o no es lo más recomendado? Pues nada, Pablo, revísate la charla porque el primer caso de Manu era con abordaje Sí, dorsal. sí. Incluso en esas consolidaciones viciosas, complejas, que tienen patrón intra y extraarticular, tradicionalmente el abordaje, mayoritariamente en la bibliografía, es dorsal. Más que nada porque permite hacer la capsulotomía y la visualización directa de la articulación. Genial, pues no sé si queréis dejar algún mensaje así a modo de resumen para concluir un poco la charla. Sí, más que nada decir que esto, la verdad es que no es un versus, la verdad es que se complementan muy bien ambas técnicas. O sea, poder hacer una planificación virtual, más el uso de guía específica y todo esto apoyado con artroscopía, ya que obtendremos resultados muchísimo mejores. Sí, totalmente. En resumen, yo creo que lo ideal, si lo vemos de una manera científica, es hacer, apoyarnos para hacer osteotomías con todo. Guías de planificación 3D, guías de las osteotomías impresas en 3D y al mismo tiempo artroscopía para evaluar la articulación. El único limitante creo que tenemos al respecto es la parte económica, porque cada una de estas cosas va sumando dólares a cada cirugía y eso muchas veces llega a ser un limitante importante, pero creo que es en pos de la parte científica, creo que lo ideal y lo que debe quedar claro es que no son técnicas contrarias, sino son técnicas totalmente complementarias para ir reduciendo la invasión que hacemos como médicos del tejido ya de por sí afectado. Entonces, la idea es lograr una recuperación lo más pronta de nuestros pacientes. Buenísimo. A modo de marketing, evidentemente lo que más vendía era un combate entre ambos dos. No ha sido así. Yo ya sabía que y contemplaba que las técnicas son complementarias. Hemos podido revisar desde la situación ideal, que es poder disponer de ambas técnicas, de asistencia artroscópica y de las guías 3D, ambas por separado, e incluso hemos podido hablar. De en aquellos casos que no se dispone ni de una ni de otra, pues algunos trucos y cómo poder tratarlas. Nada, de nuevo volveros a agradecer a los dos vuestra predisposición a participar y nada, el vídeo se quedará colgado en YouTube. Generalmente los colgamos una semana después de que se haya hecho la charla y ya está. Seguro que nos volveremos a ver por aquí en algún tiempo. Gracias, Sin duda Sergio, alguna. por la invitación. Muchísimas gracias a todos y un muy buen día para los americanos, una muy buena noche para los europeos. Muy bien, un saludo grande. Cuidaros. Gracias, cuídense. Luego.